El olvido de los crímenes políticos del franquismo es el mayor acto de vergüenza civil de la democracia. La amnesia ideológica, esa enfermedad moral que corroe tantas veces el ejercicio del poder, ha terminado por constituirse en un mal endémico del pragmatismo, para decirlo de alguna manera, administrativo de los gobernantes. La negación de aquello cuyo mero recuerdo pudiera entorpecer la funcionalidad de la gestión de la cosa pública. Pareciese que la memoria civil de los pueblos se distancia en dirección inversa al de la oportunidad política. Molesta la historia de los débiles y de los descontentos para construir el relato de dominación. Molestan las víctimas. Molesta el silencio y las voces de las víctimas. Molestan las palabras de las víctimas. Molestan los ecos que llegan desde el corazón insobornable de la tierra a exigir apenas un lugar en el alfabeto moral de cuanto fue arrasado por la barbarie. Y molesta ese mismo recuerdo de cuanto atroz, de cuantos crímenes de lesa humanidad pareciesen no tener responsables aún, ni antes, ni ahora, ni después, ni nunca. Molestan a los recientes herederos convencidos para bien de sus actos. Molesta a los recientes cómplices de los verdugos y a los que han dado, hay que decirlo, continuidad a la fe de los inquisidores. Molestó al Estado que pretendía consolidar el discurso de la impunidad bajo, sí, la, voy a decirlo, la cómoda mascarada de la reconciliación, esa componenda entre el espanto del pasado y la ocultación de las demandas civiles que aún manifiestan su dolor en el presente y son la herida infectada por el ningún apaciguamiento de los modales del fascismo. España es también una tierra, pero una tierra solo no es un país. Un país es la tierra y sus hombres, y un país solo no es una patria. Una patria es, amigos, un país con justicia, escribió Antonio Gamoneda, el poeta de la sublevación inmóvil, en 1960. En 1975, exactamente el 20 de noviembre de 1975, yo tenía 18 años y escribí uno de mis primeros poemas, o de los que yo consideraba ingenuamente que era un poema. Esa noche fue para mí también una noche fundacional en el conocimiento de lo que representaría en mi vida la palabra poética. Y entendí lo que significaba esa palabra para otros. Yo no debería atreverme a leer ahora aquel lejano poema. Acaso uno de mis primeros poemas de aquel entonces, pero el muchacho que yo era entonces no dudaría en hacerlo. Esta noche, y no en otra noche, más cercana o desnuda, voy a empezar a vivir. Es que ha pasado un hombre alto como un eucalipto, y no soy yo cuando pregunta por el dueño de las carnicerías, y entonces entra y clausura todas las sangres
y los clamores del mundo mugen tan gozosos ya de la vida toda y de la muerte ninguna. Esta noche, y no en otra noche más doliente y profunda, voy a empezar a nacer. Es que ha pasado un niño con más fusiles que risas, y no soy yo cuando pregunta por el dueño del hambre, y la esperanza general de la tierra se conmueve ya de venganza o de ira. Esta noche, y no en otra noche más triste y oscura, voy a empezar a creer. Es que ha pasado una mujer parecida a mi madre, y yo también soy cuando pregunta por mí, y yo me reconozco ya de dolor o vergüenza. Esta noche, y no en otra noche, más ciega y oculta, voy a aparecer de repente. Es que a tantos han ido reduciendo a la sombra, que ni soy yo cuando estábamos todos, y ahora no existes. Ya desolación y miseria. Esta noche, y no en otra noche más incierta o mentira, voy a confesarme del miedo. Es que han encendido una hoguera, y soy también en la llama cuando arde el deseo prohibido, ya diferencia o pecado. Esta noche, y no en otra noche más fría o ajena, voy a marcharme hacia siempre. Es que nunca la muerte termina. Y no soy yo cuando maltratan el beso con ira, ya religión o fracaso. Esta noche, y no en otra noche más escondida y lejana, voy a quedarme contigo. Es que ocurre un monstruo en las selvas del alma, y no soy yo cuando claman heridas y heridas, ya gobiernos o leyes. Esta noche y todas las noches del día, voy a decirte, mi amiga culpable, es que está pasando la vida. Y no soy yo cuando un hombre se sienta y nos habla, ya destrucción o poesía. Bueno, leer este poema después de tantos años. Bueno, encuentra uno las raíces de la conciencia, que son las raíces, sin duda, de la memoria. Parece un poema que podría haber escrito ayer y está escrito hace cuántos años. Pero no ha habido después de la noche, no ha habido justicia en nuestro país. No hubo piedad ni restitución, ni ha habido misericordia para el que tan solo fue una mujer, para quien tan solo fue un hombre, cuya boca sigue pronunciando el soy inocente, tengo derechos, no me mates. Un país de olvido es un estado sin patria, una tierra de ofensa, la intemperie e indefensión jurídica y el destierro de toda esperanza. Yo vengo de un pueblo en la frontera con Galicia, en las tierras, en los valles del Bierzo, una tierra de labradores humildes y mineros del alba negra de las antracitas y las minas de Ulla, también de carpinteros y pequeños comerciantes y de familias como la mía de sastres y panaderos. Una tierra signada por el dolor y también por la resistencia, y además por el símbolo. El corazón de la tierra nunca muere, escribió John Keats.
Allí en el Bierzo hay un poema de piedra, hay una lápida. Una lápida, amigas y amigos, junto a una fosa. Y es la importancia de los grandes símbolos y los grandes gestos que a veces la vida, el azar, que rara vez conspira contra la razón, pone en las manos de aquellas personas que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros. Esa lápida está junto a una fosa, la fosa de Priaranza. Y en esa lápida se puede leer: esta cuneta fue durante 64 años fosa anónima de 13 civiles republicanos. Su exhumación el 21 de octubre del 2000 rompió el silencio sobre miles de desaparecidos y dio lugar al nacimiento de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Su dignidad y su tragedia deben formar parte de nuestra memoria. Pues muchos años después de aquella memoria de la noche del joven muchacho posadolescente, yo visité esa fosa de Priaranza y escribí este poema. Nadie sabe qué mensajero extiende la noche sobre la casa de la enseñanza, pero igual los zorzales, las nubes, las muchachas pasan a despedirse de los hermanos. Traen menta a los corazones de septiembre que ya no pertenecen a nadie. Las lluvias que todo lo borran repiquetean sus dedos sobre las ensoñaciones, porque ahora el atormentador ha de ir de boca en boca hasta llegar a su puesto. Nadie sabe qué mensajero extiende la noche sobre la casa de la enseñanza. Y cuanto viene a ser nombrado, cierra sus ojos bajo las tierras dormidas. Es en lo extraído de la oscuridad donde se reúnen los carniceros. Porque cielo y juicio son las preferencias que serán devueltas sin haber sido usadas. Nadie sabe qué mensajero llevado a hombros por los astros mudos saldrá de la fosa de Priaranza a testimoniar sobre los 14 del oráculo. Porque el tiempo de la bendición ha concluido. Y la vejez de los inocentes también ha llegado a su límite bajo la descendencia de las hojas pútridas. En la casa de la feria del espino, donde ninguna mujer volverá a llamar verdad a la verdad con las palabras de lo desaparecido en la comarca sin tiempo. Porque nadie volverá a decir lluvias ni jornal de mi amor. En la casa de las mentas, en la casa del mensajero de septiembre, donde se almacena y esquila, donde nadie espera lo que no le pertenece y los reinos carecen de dueño. Entrad, entrad en los juramentos y en las cumplidas cabañas prestadas para crecer, pues durante lo que no supimos, tampoco se ha de saber en el fragmento futuro, y la avaricia continuará sobre lo doliente, y el desconsuelo sobre el sin consuelo, y las aguas, y las harinas, y el amor pedigüeño del mediodía que a nadie ya pertenece, y lo que tras pensar fue vendido y sencillamente posado como un manojo en la nada, los caminos enrojecidos por el barrizal de las herencias abandonadas,
las viñas de septiembre, las nubes de octubre, que a nadie tampoco ya pertenecen, porque nada de lo esperado estará ya nunca alrededor nuestro, y el júbilo desaparecerá como después de la muerte la fiebre de los termómetros, y la alegría desaparecerá como las manchas en los pañuelos después del sábado, y las nebulosas y todas las promesas del cielo, tampoco nacidas para ser enterradas. Salid de la tierra, entrad como restitución de los padres en la futura casa de la enseñanza. Un poco de agua. Bueno, queridas amigas y amigos, bien sé que poca cosa valen estas palabras, pero bien sé cuál es el alto precio que pagaron por otras parecidas, por otras semejantes, tantos miles de compatriotas. Molesta el testigo, molesta el que habla en voz alta, molestaron las palabras de los poetas que nombraron la libertad y el desarrollo libre del espíritu, que comienza en el lenguaje. ¿Acaso la poesía no sea otra cosa que eso, el lenguaje de la delicadeza humana, esa otra manera de estar en las significaciones del mundo, en la fraternidad con el diferente, y hoy como ayer, acaso en el acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir? La bella resistencia ante lo injusto y lo cruel, en la lucha contra la usurpación de lo que sigue siendo, por encima incluso de las plusvalías, el más codiciado botín de los amos, la memoria de la cultura, la memoria de la educación. Porque las palabras han sido hechas para ayudar a construir la casa de la verdad, no para destruirla. La verdad, sí, es decir, la casa de las dudas, la casa del cuestionamiento de toda certeza, la casa de los huéspedes, de los que no tuvieron otro sitio en la gran noche de lo humano que la esperanza de ser recordados. En Villafranca del Bierzo, que queda en el camino de Santiago, veía yo pasar de niño hacia Santiago aquellas caravanas de caballos y peregrinos que iban siguiendo la estrella hacia la tumba del apóstol. Pronto empecé a escuchar relatos que cuestionaban la felicidad de la infancia y de los relatos de los valles y de la hermosura de los lejanos horizontes. Eran los relatos que hablaban de las otras tumbas, las tumbas de los apóstoles laicos en los senderos de las aldeas. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos, según el libro de los hechos. Santiago el de Cebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa.
Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lugo. Eduardo Puente, panadero, encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno, presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los transquiladores, Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega. Julio Silva, barbero, y Massimino Martínez, trabajador ferroviario. Un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16. Muertos de peritonitis por perforación, hemorragia interna producida por arma de fuego, destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era esa la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Mariño, Elías, jornalero, paulino, mecanógrafo, Ángel da Pena, rozado, viudo, 66 años, José Pérez, ojalatero, Emilia Sende Monteiro, sirvienta, a los 48, Ramón, el de la fraternidad, y Vicente, el fotógrafo, Jesús, Rodrigo, Manuel del Río, albañil, maestro, barbero, Amador Prieto de 32 y María Castro de 27, ambos solteros, fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela en julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo, hijo del trueno, podéis atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua. ¿Cómo estamos de tiempo ya? Diez minutos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La historia de la poesía, acaso, queridas amigas y amigos, no sea otra cosa que la historia de un sueño, la palabra de aquellos que en la pequeña aldea de las vocales vuelven a nombrar el asombro de su aventura sobre la tierra. ¿Acaso una pequeña caja de herramientas al servicio de la conciencia de las personas? Ese encargo, esta es la historia de nuestra poesía, esta es la memoria de nuestra poesía, de la poesía española. Ese encargo le costó la vida a Miguel Hernández, víctima del terrorismo y la impiedad jurídica del Estado franquista. Ese encargo le costó la vida a Federico García Lorca, que a día de hoy sigue siendo un detenido desaparecido. Ese encargo llevó a la miseria del exilio y al abandono y a la muerte a Antonio Machado y a Ana Ruiz, su madre, mientras Manuel, su hermano, escribía en Madrid, bajo la locura de la esvástica, elogiosos versos a los, comillas, risueños
soldaditos de plomo de la Legión Cóndor. Ser inculto, pensaba Pierpaolo Pasolini, significa haber perdido deliberadamente todo respeto por el hombre. Ser inculto significa haber perdido todo respeto por la dignidad humana y la empatía hacia las víctimas, hacia los humildes de toda condición, meros culpables por el hecho de haber nacido pobres. La poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia. El inocente, consciente o no, se mueve en un mundo de valores, el amor en primer término. El imbécil se mueve en un mundo en el cual el único valor está dado por el ejercicio del poder. Eso pensaba el gran poeta argentino Aldo Pellegrini. La tarea que pretende seguir cumpliendo hoy para algunos la poesía, que este mundo, queridas amigas y amigos, no sea habitable solo para los imbéciles, los olvidadizos de cuanto significa la lucha cotidiana por la dignidad humana. El único encargo que trae la memoria de la poesía contra la chatarrería del autoritarismo es el de hacerse cargo de la reconstrucción espiritual del mundo. Al menos en eso creo yo, en la posibilidad de reconstruir la sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que algún día hagan imposible el sufrimiento humano. La vieja esperanza de aquellos que creen en la certera idea sostenida solo con palabras de que algún día las estrellas serán para quien las trabaja. Esa repoblación espiritual del mundo fue lo que hizo que los poetas a través de la historia hayan sido personas, como decía Cortázar, como todo el mundo sabe, los poetas son personas extremadamente desagradables. Y lo son porque están ahí en medio de la calle con el ruinoso negocio de su pequeña verdad, siendo testigos. Testigos que jamás irán a testificar contra nadie, a ningún tribunal, pero han puesto sobre la mesa de la conciencia las palabras de la memoria. Molestó Cernuda, molestó Alberti, molestó Juan Larrea, molestaron María Zambrano y María Teresa León, molestó Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, molestaron Rosa Chacel y Clara Campoamor. En el exilio, en la melancolía de la pobreza, en el estrago, en la ferocidad inasumible del exilio, el destierro, la soledad y la muerte. Nos dirán después por qué, como se preguntaba León Felipe, habla tan alto el español. Yo voy a terminar esta pequeña memoria de la memoria, de la poesía, leyéndoles un último poema. Un poema que es fundador también, así como decía Emilio, que la fosa de Pilar Aranza, encontrar no solo en lo emocional de ser su abuelo, sino en lo simbólico de lo que significó abrir esa puerta de definitiva dignidad y ampliar los horizontes significativos de la ética del porvenir en su vida, también supuso para mí algo irreemplazable ya. Rara vez el azar, queridas amigas y amigos, conspira contra la razón. Y uno se pregunta a veces, ¿en qué herida invisible late la infancia? Yo conocí a Emilio Silva muchos años después de que nuestros respectivos abuelos fueran amigos, porque además eran vecinos. Un día se llevaron a Emilio Silva. Yo escuchaba en mi casa desde niño los relatos de la tristeza definitiva
en la que entró aquel sastre de pantalones que dejó en víspera de las fiestas patronales, envuelto en papel manila, un traje de Mahón para el amigo que jamás pasó a recogerlo. Yo recuerdo en mi infancia cuando mi abuela Rosa González, campesina, le decía: mestre, pero ¿y el paquete? Déjalo ahí. Algún día volverá. Volvimos, Emilio y yo. Hoy hermanos, hoy amigos. Yo escribí un poema que habla, acaso, de estas cosas, que son las mismas de tantos compatriotas que se vistieron con la ropa del mismo sastre de la memoria, la hija del sastre. Hoy, 18 de julio, martes, 75 aniversario del golpe de estado de Caín. En la televisión, las locutoras hablan con tranquilidad de los cometas que pasan rozando la Tierra cada 10.000 años. Hacia esa misma hora, en León, ya ha sido detenido el alcalde Miguel Castaño, y los pantanos que aún no esperaban lluvias del tiempo futuro han comenzado a llenarse de sangre del tiempo pasado. Donde termina la provincia, hay un castillo con su conde, y hay un pueblo dividido por dos ríos, y no es necesaria ninguna otra información geográfica. Son las 3 de la tarde. Delante de su almacén de coloniales, el comerciante Emilio Silva observa dos criaturas que juegan a descargarse oro en los ojos. Son la hija del sastre y el hijo del panadero. La miel entra en los caramelos y los muchachos comienzan a oír la canción de las estrellas que al atardecer se atolondra en la oscuridad. Ella dijo, y él dijo, y ambos se dijeron: no hay ningún otro camino que nos lleve al mar. Los ríos cambian de pie y las aguas regresan a la montaña. La única música es el canto de las abejas, camino de los colmenares. Las cosas que pasaban eran casi todas las cosas que pasan en un pueblo que no aparece en las esferas del mundo. En la Alameda, los fumadores encienden sus cigarrillos para ser vistos desde las estrellas. La luna le da la mano al sol y los antepasados siguen la conversación bajo los cerezos. Nadie supo imaginar nunca algo así. Los árboles marchan sin dirección a tomar el desvío hacia los paisajes del arrepentimiento. Los verdugos dejan de comer tocino.
a las fuentes se les seca la boca. Es septiembre y la tarde tiene el color de las uvas. ¿Será monja o será fraile? Preguntan los dedos que abren el capullo de las amapolas. El último día del verano, fusilan al alcalde de Villafranca del Bierzo, Antonio Gabelas, y los pensamientos que ya no existen dijeron: será mejor que te calles. La última mirada se da la vuelta en la ventana de la casa de enfrente. Las mujeres no están preparadas para la inquietud. Los amantes no están preparados para el remordimiento. Los niños no están preparados para la congoja. La voz se lava las manos. La decisión se lava las manos. Los caciques se lavan las manos. Ladran los perros de caza, se esconden los perros de caza, su mirada se inclina como la cabeza de un enfermo. Al que oíamos cantar se deja de sentir, como dedos que se duermen. Aquellos que no conocíamos salen de cualquier parte dispuestos a permanecer para siempre. Y lo que sucede en un lugar comienza también a suceder en otro, como si se borrara un sueño. El sastre termina de devanar el traje que su compadre ya no podrá recoger. No se sabe dónde lo han llevado, y los días que ya no existen volverán a decir: será mejor que te calles. En abril del 41, Antonio Abella, vecino de Parada Seca, muere en Mauthausen. Y José Mestre desaparece el 1 de febrero del 42 en el campo de exterminio de Gusen. Pasan los inviernos y los veranos que ya no existen seguirán repitiendo: será mejor que te calles. ...64 años después de la insurrección fascista, el nieto de Emilio Silva, dueño del almacén de coloniales, La Preferida, en Villafranca del Bierzo, encontrará la fosa de su abuelo en una cuneta a la entrada del pueblo de Priaranza. Según el Evangelio de Nathan Zash, cuando Dios dijo por primera vez: hágase la luz, quiso decir que no quería estar a oscuras. La hija del sastre se inclina sobre la máquina. Sus puntadas recorren kilómetros y todo camino interminable se hace más pequeño. La noche se llena de lámparas. Hablan con las hojas doradas que aún tienen la cocina encendida. El pelirrojo acebo le dice al espino: será mejor que te calles. Ella dijo, y él dijo, y ambos se dijeron: barrio triste.
escaparates donde las personas miraban el tiempo, el cielo, el viento en línea recta de la carretera. El sol vino a acostarse en los retales. El humo volvió a entrar en las chimeneas. La corriente eléctrica regresa a la oscuridad. Abre la puerta, salta en el mundo. Se entierran las palabras que esperaban a alguien. Se desentierran como niños vivos. Y se va el otoño. Y regresa la primavera. Y los cometas pasan rozando la tierra una vez cada 10.000 años. Queridas amigas y amigos, este aplauso, soy consciente, es para todos aquellos que día a día siguen luchando, como los que han organizado estas jornadas, las compañeras y compañeros que han intervenido, España, de Colombia, la gente que sigue creyendo que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal. Pues llevan ustedes aquí muchas horas y no hay nada más peligroso que un poeta, un micrófono y gente amable y cariñosa como ustedes. O sea que muchísimas gracias y no se arriesguen ustedes. Muchas gracias.